Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 181 del manga de Kimetsu no Yaiba. ¿Y qué les puedo decir? Honestamente se me hizo bastante corto el capítulo. No sé si fui yo creo que tenía muy pocas páginas, entonces lo acabé realmente rápido, pero lo que se nos mostró fue impresionante. La verdad jamás creí que el primer encuentro de Muzan sería directamente con Tanjiro y con Giyu. Y sé lo que todos están pensando, Tomioka está cerca de la muerte y lamentablemente no les puedo decir lo contrario. Bueno, pero antes de seguir directamente con la review, como siempre recuerden que en la descripción y en el comentario fijado va a haber un link para comprar ropa de anime de Kimetsu no Yaiba y otros animes con grandes diseños y con grandes descuentos. Además aprovechen ahora que es Halloween. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo comienza mostrándonos a Kiriya, el actual líder de los Tsubuyashiki, totalmente en shock debido a todas las muertes que se han causado después del despertar de Muzan. Y yo creo que la mayoría quedamos en este estado después de ver la masacre que realizó Muzan en el capítulo pasado. Vemos cómo Kiriya se culpa de todo lo sucedido y menciona que la masacre es totalmente su responsabilidad. Además de que los Tsubuyashiki llevan preparándose cientos de años para ese día y ahora todos sus esfuerzos por derrotar a Muzan se han esfumado por culpa suya. Sus hermanas tratan de hablarle, pero Kiriya se encuentra en shock. Hasta que vemos que una de ellas, la verdad es que no distingo muy bien cuál es cuál porque ambos son iguales, pero le da una tremenda bofetada en la cara para hacer que reaccione, gritándole que tiene que conservar la calma y que no pierda más tiempo y mande la siguiente orden, ya que la lucha aún no ha terminado. Recordando que es cierto que su padre y sus antecesores, todos ellos tuvieron que soportar esta misma presión y este mismo sufrimiento. Kiriya entra en razón y empieza a pensar con una mayor claridad, diciendo que deben controlar la ubicación de Muzan y que los cuervos deben cubrir el terreno con sus ojos. Claro que el radio de ataque de Muzan en este momento es enorme, así que deben de evitar aproximarse a él a toda costa. La estrategia en la que pensó Kiriya es de lo mejor, ya que actualmente solo hay una amenaza principal, así que lo que él ordena es reunir todas sus fuerzas en un solo punto, ya algo que yo creo que está bien pensado estratégicamente, concentrar toda su fuerza en un mismo lugar para así atacar a Muzan con todo lo que tienen. Vemos cómo Kiriya les agradece a sus hermanas y Kanata y Kuina se sienten bastante aliviadas ya que su líder ha vuelto. Los cuervos empiezan a notificar que se ha reanimado, que Muzan se ha reanimado y que los pilares deben reunirse de inmediato para mostrarnos en ese momento a los pilares del amor y la serpiente. Después de ir escuchando toda la información, ellos se sienten tremendamente culpables debido a lo sucedido, ya que en teoría ellos no han peleado en lo más mínimo. Al parecer esta cuarta luna los ha tenido totalmente a merced y ha hecho con ellos lo que quiere, es decir, solo los tiene atrapados en un laberinto. Vemos como el pilar de la serpiente menciona que Tokito y Genya han muerto, pero que han conseguido derrotar a la primera luna superior, y en cambio él no ha hecho nada. Y de hecho tiene toda la razón, o sea, el pilar de la serpiente es el que más se ha hecho a un lado en todo lo que va en el manga, porque ok, le ocurrió lo mismo que a la pilar del amor en este caso, pero anteriormente ya había tenido la oportunidad de luchar contra la cuarta luna superior. Entonces digamos que la pilar del amor ya tuvo su momento y yo espero grandes cosas del pilar de la serpiente. Veremos qué es lo que llega a suceder con estos dos. Después menciona que la técnica de demonio de sangre de la cuarta luna no es especialmente letal, pero que los ha tenido todo el rato dando vueltas, además de que no podrán ponerle fin hasta que le corten la cabeza. Y como lo menciona, a pesar de no ser tan fuerte, ha logrado mantener a raya a dos pilares, lo cual es algo impresionante, aunque yo creo que aún le queda mucho por demostrar a esta luna superior. Yo creo que hay bastantes misterios ocultos tras de ella, ya que sabemos que anteriormente no era luna, pero siempre se encontraba en las reuniones de Muzan, por lo que yo creo que es un demonio con una gran importancia. El pilar de la serpiente se empieza a preocupar por crear un plan para poder derrotarla y escapar de ella, y menciona que a pesar de que quieran reunirse con los demás, primero deben de encargarse de ese demonio si es que quieren escapar. En ese momento vemos que alguien sujeta
al pilar del amor, pero honestamente no se alcanza a distinguir quién es. Vemos que el pilar voltea, pero después también nos muestran la escena de esta luna superior. Honestamente no tengo la menor idea de qué es lo que ocurrió aquí. Por lo que alcanzamos a ver es alguien con la vestimenta de cazadores de demonios, pues de rango normal. Una de mis opciones es que sea el mismo Yushiro y sea él quien les ayude a derrotar a esta luna, pero no sé, esa es solo una de mis teorías. O que de alguna manera esta luna superior haya activado alguna habilidad, pero yo me inclino más por la aparición de Yushiro para ayudar a estos dos pilares. Y al parecer ya nos van a comenzar a mostrar esta pelea en conjunto con la de Muzan, lo cual es algo interesante. Y yo creo que primeramente nos enfocaremos en esta para después pasar a la pelea de Muzan, o al menos eso es lo que yo creo. Pero bueno, continuamos con la nueva forma de Muzan y la enorme masacre que va dejando a su paso, para después mostrarnos la escena de Tomioka y Tanjiro y ver este tan esperado encuentro entre Tanjiro y Muzan. Tomioka sale algo sobrando y yo creo que muchos están prediciendo su muerte. Siendo sinceros, por lo que nos ha mostrado Kimetsu no Yaiba, Tomioka va a morir en esta batalla y se va a reunir con Shinobu. Eso es lo que yo creo, honestamente. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios si creen que Tomioka va a morir. Sé que hay muchos que lo quieren, que probablemente no quieran que muera, pero veo difícil que sobreviva, la verdad. Al encontrarse con Muzan, tenemos la reacción más obvia por parte de Tanjiro. Tanjiro, que sabe todo el dolor que le ha causado, desde la muerte de su familia, la transformación de su única hermana en demonio y todas las demás muertes de sus amigos que han causado. Es decir, todas esas muertes solo son causa de Muzan. Tanjiro toma su espada con tal fuerza que está al grado de romper su propia espada, a lo que Tomioka le dice que se calme y se tranquilice, mostrando su gran experiencia, a pesar de que él también parece tremendamente molesto, ya que de igual forma muchos de sus amigos han muerto por su causa, y esta es la oportunidad de enfrentar al más grande villano de todos. Pero como les dije, de acuerdo a su experiencia en batalla, Tomioka sabe que hay que mantener la calma y no apresurarse a atacar a un enemigo tan formidable como lo es Muzan. Y después empieza el discurso de Muzan, que realmente me encantó. O sea, demuestra todo lo que Muzan cree, toda su personalidad se ve reflejada en ese discurso, pero es realmente sensacional. Diciendo que ambos son un fastidio y que ya está aburrido de ellos. Además de que si lo tienen harto, que si voy a vengar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, solo abren la boca y son un par de idiotas obstinados. Les menciona que deben conformarse con que sobrevivieran y que qué más da a sus parientes asesinados. Lo que tienen que hacer es retomar sus vidas anteriores y dar gracias por la suerte que han tenido. Tanjiro se encuentra realmente sorprendido por todo lo que Muzan les dice, a lo que Muzan menciona que deben pensar en las muertes que ha causado como si fueran fruto de un desastre natural, mencionando que no hay ninguna necesidad de complicarse tanto la vida. Diluvios, vendavales, erupciones y terremotos, a nadie se le ocurre buscar venganza por la víctima de esa clase de cataclismos. Y es aquí donde se nos describe la personalidad de Muzan, creyéndose al grado de ser un dios o ser una fuerza de la naturaleza imparable, al menos eso es lo que él cree. Finalmente dice que los muertos no van a regresar y que se dejen de obsesionar con ellos, además de que se ganen el pan honradamente y lleven una vida apacible. Eso es lo que hace todo el mundo, porque ellos son la excepción. Y solo se le ocurre un motivo, que los cazademonios son una banda de anormales. Además de que ya se ha cansado de tratar con unos degenerados como ellos, y si alguien tiene ganas de poner fin a todo eso, es Muzan. A lo que Tanjiro menciona, Muzan, un ser como tú, ni siquiera debería existir. Con los ojos totalmente enfocados, demostrando lo perdido que se encuentra Tanjiro en este momento. ¿Cuál es mi predicción de lo que está ocurriendo en este capítulo? Como venimos diciendo, al parecer esta es la batalla final contra Muzan. Aquí va a acabar todo. Yo creo que Tanjiro está cometiendo un error por la postura que está tomando. Está tomando una postura de odio irreconocible. Probablemente le ayude en cierta forma, pero la manera arriesgada e impulsiva que va a tomar es posible que cause la muerte de Tomioka, o eso es lo que yo estoy pensando. Y que después de su muerte, Tanjiro ya tome la forma definitiva, una forma en la cual pueda dominar la pelea contra Muzan. De hecho, yo creo que por lo que se nos ha mostrado de Yorichi, el usuario del aliento original,
Yo pienso que una de las estrategias principales es mantener la calma, llegar a un grado de concentración tan alto en el cual pueda pelear a su máximo nivel. Es algo que creo que le va a faltar en este principio de batalla a Tanjiro y probablemente con la muerte de Tomioka, él pueda alcanzar el máximo nivel y así poder enfrentar de tú a tú a Muzan. Como les dije, estoy bastante sorprendido que ya se haya dado este encuentro tan rápido. Todavía no sé qué vaya a suceder, por ejemplo, con el Pilar del Viento y el Pilar de la Roca, hacia qué lugar vayan a llegar. Yo pienso que deben de llegar a ayudar en la batalla contra Muzan. Como mencioné, el Pilar de la Serpiente y el Amor van a tener su propia batalla. Probablemente Yushiro también apoye en esa batalla, o al menos eso es lo que yo creo. Y no sé si finalmente tengamos la llegada de Inosuke, Zenitsu, Kanao y por supuesto Murata, que en capítulos anteriores no sabíamos dónde estaba, pero me confirmaron que al parecer se encuentra con Zenitsu y los demás. Pero bueno, este fue un tremendo capítulo, me encantó el capítulo, como les dije, bastante corto a mi parecer, pero realmente me encantó. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de comentarme todas sus teorías, cómo creen que continúe esta batalla. Creo que todos pensamos que el fin de Tomioka se acerca, pero espero que sea realmente épico. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.